próximos al despegue.
Próximos al aterrizaje. Ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que al ser parte de nuestro programa La Tapa, disfrutan su mundo sin fronteras, mientras acumulan millas para canjear por viajes y acceder a mejores beneficios. Los invitamos a planificar sus próximas vacaciones de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete, hotel, auto y más, siempre acumulando vías. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Les informamos que la entrega de equipaje en la cinta puede tardar más de lo esperado debido a procedimientos de las autoridades del aeropuerto. Agradecemos su comprensión. Thank you for choosing to fly with LATAM. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. When you open the overhead bins, please be careful and use both hands to remove your baggage. Ahí atrás está el nuevo aeropuerto. Y acá está el aeropuerto antiguo.
Este es el nuevo aeropuerto. El aeropuerto normal. Esto va a estar al frente del aeropuerto antiguo. Hijos. Estamos ya saliendo del avión. Hacer un like para TikTok en vivo. Estamos en la manga. Los aviones para salir directamente, algunos ponen su manga para salir del avión. Ahí está la salida de la manga de los aviones. Bueno, un poco diferente, ¿no? Una salida un poco diferente esta vez. Acá estamos saliendo de la manga del avión. Acá mira, aquí estamos adentro del aeropuerto. Acá amigos tenemos al frente lo que va a ser el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto del Callao. Ahí tenemos la manga, mira, el avión se aterriza el avión ahí y acá hemos salido por la manga. Vemos acá y ahí, bueno, ya está cerrado. Estamos en el segundo piso. En el segundo piso del avión, ahora vamos a salir. Ahí está, ve los aviones que han llegado. Ahí están las mangas de salida. Y la salida del aeropuerto. Hay una manga, mira, a los que van a salir de vuelo, ahí está su manga. Van a salir. Ahí está. El nuevo aeropuerto va a estar al frente. Las mangas de salida. Acá vamos a bajar. Uy, no hay semáforo. Se ve que aquel, el ascensor no funciona. Acá al costado había ascensor. No, las escaleras eléctricas. Acá estamos llegando a la zona de equipajes. Aquí están, ¿ves? La gente esperando los equipajes. Zona de equipajes del avión. Aquí es donde llegan todos los equipajes del avión de vuelo. Ahí está. Zona de equipajes. Salida y aquí están los vuelos. La zona de los equipajes. A ver, hay varios, ahí está la zona de llegada de equipajes. Ahí está, todo esperando los equipajes. Y allá vamos a ir a la zona de taxis, o sea, ya a la zona interna de la salida del aeropuerto. Estamos acá a la salida del aeropuerto. Ya estamos saliendo de la zona de equipajes. Vamos a ver un poco más. Acá la salida. Acá está también, amigos. Mira, hay otra zona más de llegar equipajes, las 5 y las 6. Acá otro servicio, otro baño. Y acá, antes de salir a las afueras del aeropuerto, tenemos una zona de taxis, para pedir taxis. Ah, bueno, aquí está la zona de taxis, la zona de recepción de zona local y la salida allá. Y hemos salido del aeropuerto, señores, acá. Tenemos el aeropuerto, allá está la zona de internacional.
salí del aeropuerto acá. Y acá es toda zona de estacionamiento del aeropuerto. Entro. El aeropuerto tiene dos salidas, por allá y caminar por allá pasando por la zona del internacional y salida. Gracias.